Cuando investigamos sobre los bardos del canto comprometido en el Perú, aquellos que son paradigmas y referentes de nuevas generaciones, sin duda recordamos a don Manuel Acosta Ojeda, pensador lúcido y crítico consecuente, maestro de la música popular de Lima y del Perú. Madre, cuando recojas con tu frente. Hoy dedicamos este capítulo de Saberes a don Manuel Acosta Ojeda, figura emblemática de nuestra cultura musical peruana, y nos detendremos en su labor como productor musical y cómo, en una época de nuestra sociedad peruana dominada por una clase oligárquica, inicia un trabajo valiente con el objetivo de despertar conciencia en las grandes mayorías. Quien nos cuenta sobre estas obras y sus historias es su hija Celeste Acosta Román, a quien fuimos a buscar en el legendario local de Saicope en el Rímac. En la agonía roja de cada atardecer. Don Manuel entra a la producción discográfica en la década del 60. Él se convierte en una especie de distribuidor y vendedor de discos a través de las diferentes giras que se hacían. Es ahí cuando, al momento de la liquidación, se da cuenta de que no era proporcional lo que ganaba la disquera con lo que ganaba por derechos de autor y por derechos de intérprete. Decide hacer su propio sello, entre comillas, que se llamó Producciones Patria. Así nace el primer disco, que se llama Cantan los Autores, que más o menos se edita en el año de 1964-65, que sale el disco. La peculiaridad del disco, como bien lo reza el título, es que justamente son los autores de las canciones los mismos intérpretes. En el caso de Pablo Casas, hace Anita y Juanita en su voz. En el caso de Eduardo Márquez Talledo, hace Ventanita y Nube Gris. En el caso de Luis Abelardo, es Embrujo y Ansias. Y en el caso de don Manuel, es Si tú me quisieras y Madre. Y aparece una voz que le pertenece a Luis Arnillas Gamio, que canta una canción de cada uno de los autores que están en ese disco. Algún día, la unión y la organización de todos los hombres del mundo permitirán luchar y acabar con la muerte y los dolores. Yo creo que algún día la espina se hará rosa. Canción Protesta se hace en el año de 1966 con la complicidad del jilguero El Huascarán, pero que por ya cuestiones de pertenecer a un sello discográfico no pudo ponerle voz a este disco. Es por esta razón que se convoca a amigos artistas para que pudieran ponerle voz a los temas del jilguero El Huascarán que acompañan el disco Canción Protesta. Luego, en el año 74, se edita un disco que se llamó El Nuevo Día. Tú puedes encontrar en el disco canciones como La Canción del Pescador, Corazón de Urpi, está El Nuevo Día, que es una canción de Luis Abelardo Núñez, y lo que es, engrandece y sobre todo enriquece esta tercera producción sería el trabajo en conjunto que se hace entre Luis Abelardo y don Manuel. El cuarto disco que se edita no lo hace Manuel como productor. La diferencia de este disco con los anteriores era que las canciones no eran hacia los trabajadores o reivindicativas de las clases populares, sino más bien que eran las canciones que hablaban de amor, las primeras canciones hechas de don Manuel que le habían dado ya esta fama o esta línea de haber sido un personaje que no venía a repetir lo que hacían los autores anteriores, sino que simplemente mostraba el viejo tundete con una forma nueva de vestirlo al valse, ¿no? Sin dejar de ser el valse criollo. El problema surge cuando se termina de editar el disco y se encuentra en físico. Y es ahí donde don Manuel se da cuenta de que no se llamaba como se había quedado, sino que llevaba el título de El Poeta de la Canción Peruana. Y no le gustó para nada porque, como bien decía él, yo sí sé lo que son poetas. Son mis amigos, decía, refiriéndose a varios de ellos. Y bueno, el disco no tuvo el permiso, en todo caso, de don Manuel para poder salir a la venta. En el lado A fueron cantadas por algunos intérpretes y en el lado B están grabadas solamente en la voz de don Manuel. Y cantan en mi pecho tu
conocida en la biografía de Don Manuel no solamente su vinculación con la canción criolla, sino también con la canción andina. Es así como llega un grupo grande de músicos y cantantes, instrumentistas, desde Cerro de Pasco hasta Lima para poder grabar. Lo lindo de esto es que no solamente es un desfile de canciones, sino que cada canción tiene una introducción donde te reza a quién pertenece y sobre todo en qué contexto histórico se hace cada una de estas obras musicales. Don Manuel era un personaje sencillo, alguien que quería conocer a su país y que en esa diferencia que nos hace ricos está pues justamente nuestra fortaleza, ¿no? Que ninguna nación es mejor que la otra, siempre decía eso, ¿no? Espero que en algún momento toda esta diversidad de naciones que tengamos llegue a ser una patria. Y es que así nos debemos de ver ahora, ¿no? Sin diferenciarnos. Tratar de querer ser un peruano total es la mejor virtud que ha tenido Don Manuel. Mientras dure sus grandezas. La historia que nos cuentan las canciones son las historias de los pueblos. De ahí que la obra musical poética de Don Manuel Acosta Ojeda, testigo directo de su tiempo, de los acontecimientos populares, sociales y culturales, formen parte trascendente de la memoria musical del pueblo. Tienes el raro encanto de las noches de luna. Don Manuel tendió puentes entre el patrimonio musical de la costa y el de la sierra, pero también estableció vínculos generacionales con los que heredamos el compromiso de querer sensibilizar a los que vendrán. La invitación es su viejo sueño, el de poseer una canción limpia y digna en una patria grande y libre. Pronunciaré tu nombre. Don Manuel Acosta Ojeda dedicó su arte a su pueblo, dejó escuela y se quedó para siempre con nosotros. En mis labios vives tú, en tus ojos muero yo. ¿Cómo crees, pues, Cholita, que yo te pueda engañar? Tenemos la misma sed, sufrimos el mismo Dios. Imposible, pues, Cholita, que te pueda traicionar. En las mañanas despertaré las campanas y cuando duermas los duendes ahuyentaré. Toda mi vida procuraré tu alegría por verte libre.